Enter the world of politics. There's racists. People lose their jobs. Ladies and gentlemen, Donald Trump touching off a political. I am officially running for president of the United States, and we are going to make our country great again. China. Un día espectacular, estamos arrancando estas ediciones especiales que estamos haciendo con el tema de la cuarentena, la pandemia, todo lo que está pasando en los barrios más humildes, los barrios populares y la posibilidad de conocer aún más de cerca cuál es la situación
concreta y real que están pasando los sectores populares. En este caso, Neuquén Capital, nosotros estamos ahora en la calle, ¿dónde estamos? Racedo y Raqui. Racedo y Raqui, que estamos con dos compañeras que se van a presentar. ¿Los nombres de ustedes eran? Lilian La Rosa, del FOL. ¿De FOL? Claudia López, del FOL. Me había confundido. Nos van a acompañar, vamos a hacer una caminata, justo que veníamos por Casimiro Gómez, que es una toma que se hizo muy famosa. ¿Cuántas familias había? 2.000, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos 2.000. 2.000, así que vamos a caminar, si les parece, no sé dónde ustedes quieren arrancar. Por acá. Vamos por acá. ¿Cómo fue arrancando el tema de la cuarentena? ¿Hicieron la preventiva? ¿Arrancaron derecho con la obligatoria? ¿Cuesta quedarse en la casa? ¿En qué condiciones estamos hoy? Y yo creo que arrancaron cuando ya fue la obligatoria. Uh-huh. Antes la gente seguía saliendo, incluso ahora mismo se ve mucha gente en la casa. Acá en el barrio se ve, sí, mucha gente en la calle. Igual. ¿Y las condiciones sanitarias? No, escasean un montón. Acá, una que nos llega. Y no, la gente no tiene tanto recaudo. A la hora de preguntar si se cuida la gente acá, creo que en los barrios populares la gente no toma la dimensión de que podía llegar a pasar. El claro ejemplo fue el viernes con los bancos. La gente no le importó cuidarse, ir con barbijo, ir con los recaudos. La gente le importa ir a cobrar un plan social o una asignación para poder llevar la comida. Claro. Entonces, el gobierno, tanto nacional como provincial, no tomaron esos recaudos. Jugaron con los jubilados, jugaron con las madres que tienen la asignación universal por hijo. Después, cuando vieron que se colapsó, recién extendieron los días de banco. Entonces voy a decir, esta pandemia es de los pobres o de los ricos. Claro. ¿Ustedes por qué sostienen que hay una diferencia entre los pobres y los ricos, digamos? Como para que se entienda, porque a veces uno dice, hay que quedarse en la casa. Bueno, que nosotros decimos que claramente esto de la pandemia viene a mostrar que hay dos clases, el rico y el pobre. Y el pobre es el que más sufrimos, porque ellos dicen quédense en la casa, cuídense. Pero si nosotras, los pobres y la clase baja, no tenemos las condiciones, no nos vamos a quedar. Y yo estoy segura que ninguna madre va a quedarse si el hijo tiene hambre. Entonces ahí decimos que nosotros hay una desigualdad, porque el rico queda teniendo todas las comodidades y los pobres quedamos sufriendo y no teniendo nada. Nosotros, la mayoría de los que son madres solteras y viven de la asignación y de la changa que hacemos, ahora está todo suspendido, entonces no podemos. Y después, aparte, los que tienen parejas, todos son albañiles y hacen changarines. Entonces vos decís, y ahora está lo de 10.000, los bonos de 10.000 pesos, pero eso no van a acceder todo el mundo, porque si uno no tiene la tecnología, no tiene los recaudos, ¿cómo vas a hacer? Y hay muchas que no entienden de eso. Entonces vos decís, claro que es desigual, porque el rico tiene todo y el pobre es el que estamos sufriendo y nos estamos exponiendo. Y decimos que es una enfermedad de rico porque los ricos fueron los que trajeron y nosotros somos los que estamos pagando acá en los barrios más humildes. Y también es el día a día, la gente tiene que salir a buscar su plato de comida todos los días. Uh-huh. Y a raíz de lo que pasó con los bancos y esto que después empezaron a abrir, los sábados y los domingos, la gente empezó a salir porque pensaron que ya se había terminado todo. Y no sé lo que pasa con el gobierno, que no piensa en la gente que tiene que estar resguardada en su casa. Uh-huh. Porque eso que hicieron con los jubilados fue muy feo. Tanto tiempo encerrados para que un fin de semana salgamos todos a la calle como locos, para mí fue una boludez. Vinís, vamos a ir caminando. ¿Ustedes quieren ir para allá? Sí, porque ahí dice que son los más chicos. Y contame lo de provincia. Y provincia está ausente. Nosotros venimos denunciando esto a la provincia. El gobernador hace dos semanas atrás anunció un kit de alimento de 30.000. Entonces ellos están escudando que hay programas a nivel nacional, que hay que anotarse en los 10.000 pesos. Y nosotros estamos diciendo que la provincia se tiene que hacer cargo de la gente acá. Tiene que saber cómo va a repartir las cajas alimentarias que están diciendo que van a repartir. No tienen respuesta. Vas a buscar la respuesta y lo único que te hacen, te mandan los militares a meterte causa. Y nosotros lo único que hacemos es pedir que llegue donde tiene que ellos llegar. Dijeron, lo que ellos prometieron. ¿Por qué decís te mandan a meter los milicos? Y el viernes pasado nosotros fuimos con un grupo de compañeros a preguntar por las cajas cómo iban a distribuir, buscando los bonos de gas.
y nos mandaron a la policía y nos dijeron que nos iban a meter causa, nos tuvimos que venir, porque en este momento estamos mal en los barrios populares, trabajando en los comedores, en los merenderos, a nosotros los militantes no nos conviene que nos metan una causa. Pero abiertamente le dijo, abiertamente, le mandó. Sí, sí. Abiertamente. Pero eso la... que fue un funcionario que le dijo eso. Vinieron las policías y nos amenazaron que nos iban a meter causa. Entonces los compañeros tuvieron que venirse. Fue el viernes eso, a la mañana, en desarrollo, porque no tienen la respuesta que nosotros estamos queriendo. La provincia se lavó las manos. La provincia acá claramente, con lo que hace a nivel nacional el gobierno, se lavó las manos. No están teniendo respuesta de nada. Concreto no tienen. Cuando hablamos de provincia estamos hablando de Neuquén. De Neuquén, exclusivamente nosotros cuando hablamos de provincia de Neuquén, del gobernador y todos sus asesores que no están dando la respuesta. No saben cómo van a repartir los módulos alimentarios, no saben si van a ser por caja, por tarjeta, no tienen precisión para ayudar a la gente. Y ellos te dicen, vamos a asistir comedores merenderos, pero están asistiendo lo mismo que venían asistiendo hace unos cuantos meses. Lo mismo, no es que con esta emergencia ellos doblaron los repartos de comedor y merendero, no, vienen haciendo lo mismo. Entonces voy a decir, es claramente que juega con la necesidad de la gente. Los comedores se llenan porque la gente tiene necesidad. Y te dice, pero si están dando a nivel nacional. Sí, nosotros reconocemos que están dando, pero una madre que tiene 6, 7 hijos, ¿cuánto le alcanza? ¿Para cuántos días puede comer con 10.000 pesos? ¿Qué es el módulo? El módulo es una caja de alimentos que viene para una semana, no es mucho, pero ayudaría a muchas casas. Pero no tienen idea cómo repartir. Anunció el gobernador, hasta ahí nomás. El gobernador hizo anuncio. Pero eso cuéntenme ustedes, ¿por qué no tienen idea cómo repartir? Porque la acción social del MPN es gigantesco. Por digamos, eso. Tiene ¿qué es? ¿Una estructura de punteros? ¿Por qué no tiene como...? Y es que yo creo que él va a llegar primero a aquellos que son punteros y después le van a dar al resto de la gente. Porque a nosotros ya nos están pateando la pelota hace mucho tiempo y ahora cuando vamos a buscar la respuesta no la tienen. Quieren que nosotros hagamos el trabajo que tienen que hacer ellos. O sea que digamos, ellos están frenando ahora todo lo que tiene que ver con la ayuda. ¿Provincia de Neuquén no está ayudando? No, provincia de Neuquén con nada. Solamente está asistiendo merendero comedores, pero como ya venían haciendo. No es que ellos doblaron. Ellos te dicen, sí, vamos a mandar el refuerzo, pero los refuerzos no llegan. Ni en comedores, ni en merendero. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Sí, ellos mandan la carne, pero esa carne era de la que ya venían repartiendo. Nosotros ahora lo que estamos diciendo es que con esto se agudiza los comedores. Necesitamos esos refuerzos. Que pongan más carne, que pongan más verduras. Porque ellos a veces te llenan de fideo y de papa. Y vos decís, toda la semana no le podés dar tampoco fideo y papa a los niños. Entonces nosotros estamos diciendo eso. Y estamos peleando por eso. Pero ellos no te tienen respuesta. Y te dicen, vamos a ver las negociaciones, el acuerdo. Pero el acuerdo era que cuando empezó esto iban a reforzar los comedores y los merenderos. Pero no están reforzando. ¿Ese acuerdo, eso cuándo se hizo ese acuerdo? Fue cuando empezó a principio. Esto ya venía la lucha desde el año pasado, que nosotros veníamos diciendo ya que ustedes ya se estaba con Guaido. Sí, él estaba con Guaido. Sí, él nunca nos, a las organizaciones sociales claramente nunca nos recibieron. Ellos creen que nosotras somos así un eslabón que no hacemos. Nosotros creemos que somos el trabajo más duro que hacemos en los barrios. Caminemos un poquito ahí y te agarro con más luz y me vas en contando. Los barrios más populares somos los que hacemos el trabajo, el único. Es más, somos los únicos que estamos sosteniendo comedores y merenderos en este momento. Entonces, el acuerdo fue con las organizaciones sociales. Ellos hicieron, nosotros decimos que tiene que haber una reunión para hacer una emergencia social con todas las organizaciones sociales. Ellos se reunieron, pero con algunos y algunos que dicen que nosotros por ahí le molestamos, no nos llaman a nosotras, pero nosotras somos las que sabemos estos barrios, somos las que recorremos. ¿Pero por qué le molesta? ¿Porque no sos puntero? Y porque no somos punteros y somos un poco lo que decimos de la izquierda y tenemos otra claro. clase de política. Entonces decimos que la ayuda tiene que llevar a los barrios acá en este barrio, no a los punteros y no al acomodismo, como ellos dicen, que acomodan sus cosas. Entonces nosotros... O sea que provincia está completamente sobrepasada, digamos. O no hace nada o está completamente... Y nosotros, yo estuve averiguando y no hace nada. Provincia no llegó a ningún lado ayuda, ni siquiera no. a los punteros. Ellos decidieron cerrar todos los comedores y merenderos que son de ellos. Y al final los únicos que quedamos trabajando somos los comedores y merenderos de las organizaciones sociales. O sea, ¿ustedes y quién más? ¿Qué otras organizaciones están trabajando? Está el Polo. El Polo, el Movimiento Evita. Evita y la CES,
¿Y está trabajando también? No sé, eso no sé, pero bueno, sí. Pero el Polo y Evita sí. Sí, están trabajando. Es más, ellos desde hace 8 días... La luz. Hace 8 días que están diciendo que van a mandar los kits para la limpieza. Hasta ahora no han mandado nada. Entonces ellos te van tirando. O sea que vos estás haciendo la comida... Sin que ellos te manden nada. Con sí. Todo... Organización tuya. Sí, organización del FOL. Toda la organización es del FOL. Nosotras son las compañeras textil que están haciendo los barbijos para las compañeras, son los que tienen la lavandina, todo eso. Nosotros somos como organización que estamos comprando. La provincia en ese sentido no nos trajo nada. Entonces por eso que decimos que la provincia no está haciendo nada, ni siquiera con la gente, ni con las organizaciones sociales. Y ellos te dicen muy bien que trabajan en los comedores, que tienen una vianda. Pero ellos, ¿qué hacen? Claro. Se lavaron las manos. ¿Y la escuela cerrada? La escuela cerrada, el Zoom cerrado, el Zoom que está acá en Cuenca 15, que es uno de los que más sostenía los barrios, está cerrado. Entonces vos decís, ¿cómo? Y esto va a empeorar, está bien, ahora vino un alivio. Pero si esto sigue, acá la gente va a empezar a pedir. Claro, no va a alcanzar. No va a alcanzar. No alcanza y más adelante menos va a alcanzar. Porque esto de los subsidios va a terminar la otra semana y ahí la gente va a pedir para comer. Bueno, estamos viendo ahí, esto es, acá estamos en lo que sería la toma 2 de mayo. Nosotros vamos a ir un corte y seguimos con esta emisión especial desde la toma 2 de mayo para entender lo que pasa en los barrios populares de Neuquén y la ausencia total que tiene, ¿qué es el Ministerio de Acción Social? Desarrollo Social. No apareció nadie, esto no. Es importante destacarlo, nadie. No apareció nadie. ¿No? Todo lo que vamos a ver ahora es organización popular, ya seguimos. Saludamos al diputado del Frente de Izquierda y obrero ceramista, miembro de la comisión directiva de la fábrica recuperada Fábrica Sin Patrones, Andrés Blanco. Bueno, yo soy Andrés Blanco, obrero de Sanón, actualmente diputado por el Frente de Izquierda. Bueno, agradecidos por este espacio y la posibilidad de poder transmitir un poco la situación en la que estamos viviendo las gestiones obreras. A lo largo y ancho del país también, porque no es una cosa solamente nuestra. Muchas gracias. ¿Cómo hoy nos pondrías al día en lo que está pasando en el medio de la pandemia y obviamente lo que pasaba antes? ¿Cómo se ha trabajado este tema dentro de la fábrica y en qué condiciones están hoy, teniendo en cuenta el hecho de que está absolutamente parado todo lo que tiene que ver con la construcción o la economía de las fábricas en Argentina y en Neuquén? Nosotros veníamos arrastrando una situación que obviamente ante este escenario tan particular que se dio, se ha profundizado. Las gestiones obreras, en el caso nuestro, las cerámicas, estamos atravesando un momento muy difícil donde uno de nuestros principales problemas ha sido no haber podido acceder a créditos para renovar e invertir en infraestructura para la fábrica, poder producir en mejores condiciones, sumado a lo que ha sido el impacto generalizado de los tarifazos, la corrida del dólar, la mayoría de nuestras materias primas son dolarizadas, todo un contexto que venía golpeando duramente y bueno, esta situación nos agarró de alguna manera tomando dimensión y tomando nota de la magnitud de lo que significa esta pandemia a nivel mundial, y fuimos dando pasos en respetar y tomando las recomendaciones, ¿no? de los funcionarios, de los expertos. En este sentido, lo primero que hicimos fue restringir al principio de toda esta situación a los compañeros y a las compañeras de grupo de riesgo. Después, cuando ya se decretó el aislamiento obligatorio para todos y todas, lo asumimos también así, y como bien decía la pregunta, a nosotros nos afectó muchísimo porque vivimos el día a día. Esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo. El día a día significa que podemos comprar nuestras materias primas, producir, vender, y con eso llevarnos algo para nuestras casas, digamos, algún recurso económico para nuestras casas, y esto hace 2 semanas ya que no lo podemos hacer. Hemos planteado desde el inicio de esta situación al gobierno provincial y hemos elevado también
una nota, una carta al Gobierno Nacional, porque las medidas que se han venido anunciando para poder soportar y sostener algo que entendemos nosotros que hay que llevar adelante, que es este aislamiento, nos ha provocado que no tengamos hoy ni siquiera la posibilidad de repartirnos nada de plata para los compañeros y las compañeras y su familia. Esta es la situación, una situación de arrastre, y se combinó con este momento tan difícil que tenemos que pasar y sobrellevar todos, y las gestiones obreras, recibimos este doble impacto de alguna manera. Todo pegado a lo que es la gestión ahí en Facimpad, en Cerámica Neuquén, ¿qué nos podés contar o qué está pasando en Cutralcó? No, esta es una realidad que vivimos las tres gestiones obreras ceramistas. Como siempre decimos, toda la industria ceramista en Neuquén está autogestionada. Con algunas particularidades, a los compañeros de Cerámica Neuquén les dio un poco más de resto haber tenido algo de stock y que pudieron vender antes del anuncio de la cuarentena obligatoria, y en el caso de los compañeros de Stefani y de Cutralcó lo mismo. Aunque de arrastre tenemos en común el problema de la infraestructura, el problema de acceso a crédito para renovación tecnológica y algunas particularidades como el caso de Cerámica Neuquén, que tienen amenaza de desalojo, de remate de la fábrica hace un tiempo. Pero estructuralmente el problema que tenemos es este, una situación económica en la cual la contracción ha golpeado duramente y la construcción, como decías vos, Pablo, tiene esta connotación, digamos, es muy determinante cuando la economía sube, cuando la economía baja, cuando se paraliza, cuando se enfría, pero se extiende a las tres gestiones obreras. En el caso de Sanón, hace ya 2 semanas no hemos podido retirar nada de plata para llevarnos a nuestras casas, y los compañeros de Cerámica Neuquén y Estefania hasta la semana que viene, la pasada, lo pudieron hacer. Pero más tarde o más temprano estamos parados sobre el mismo problema. Esta semana ya, si se prolonga esto, va a ser imposible sostenerlo. ¿Cuántas familias son, Andrés, que estarían en estas condiciones hoy de no tener qué comer, de no tener un sueldo? Somos cerca de 270, 280 familias, 150 en Sanón, 73 en Cerámica Neuquén y 78 en Estefani de Cutralcó. Esas son la cantidad de trabajadores y trabajadoras, esas son familias que estamos en esta situación. Andrés, ¿y qué tratamiento está teniendo respecto al arco empresarial? Porque ustedes tienen ahí mucho manejo de información, estadísticas, porque generalmente a las gestiones obreras se las margina de lo que es la compra o la participación en la obra pública, pero ustedes siempre han mostrado, han descubierto cómo se privilegia a otros sectores. ¿En Neuquén eso está pasando? ¿También hay sectores que están siendo privilegiados en algún punto para lo que venga después del levantamiento de la cuarentena, el levantamiento gradual? Sí, a lo largo de la historia siempre hemos propuesto y de alguna manera también interpelando la denuncia que hace la sociedad con respecto a la situación habitacional, la situación de las escuelas, la situación en este momento tan importante de los hospitales, la sala de primeros auxilios. Alguna vez nosotros mostramos este gran ejemplo construyendo la sala de primeros auxilios del barrio Nueva España, pero lamentablemente la obra pública siempre estuvo ligada a las relaciones empresariales del gobernante de turno, digamos. En este caso en Neuquén todos sabemos la relación de la empresa constructora CNESAPAC y el gobierno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros insistimos y seguimos haciéndolo de que nos incorporen y nos vinculen a la obra pública y que vuelquen los recursos para que esto se pueda llevar adelante. Y eso es muy fácil de hacer porque estamos en la provincia de Vaca Muerta, donde el paraíso de los hidrocarburos nos han vendido que es la mejor provincia del mundo mundial. Y de este punto de vista, lo que nosotros vemos que, por lo menos en Neuquén, las únicas medidas que se intentan discutir dentro del espacio parlamentario, de hecho, en la última sesión exprés casi que hicimos para votar el endeudamiento disfrazado de ley de emergencia sanitaria, intentaron también llevar adelante una propuesta de discutir el valor del barril del crudo, ¿no? Como uno de los problemas a futuro para poder, de alguna manera, recomponer la situación económica. En Neuquén, lo único que tiene como matriz de inversión ha sido siempre la industria hidrocarburífera y hay muchos otros trabajadores, miembros de la comunidad, de la sociedad, que no somos trabajadores petroleros, que no tenemos esa posibilidad, que incluso los propios trabajadores petroleros hoy están padeciendo fuertemente lo que es esta situación. Pero las únicas medidas que vemos que están intentando discutir de parte del gobierno provincial son algunas líneas de financiamiento para pagar salarios a las pymes y a algunas empresas, pero sobre todo dándole un fuerte respaldo económico a la industria hidrocarburífera que,
convengamos, no consideramos que la estén pasando mal en términos de ganancia, ¿no? Han ganado cerca de 26 mil millones de dólares en el año 2019, de ganancia solamente. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y esta posibilidad de hacerlo bien express para sacar urgente, como estamos ahora laburando, que la información no deje de circular y sobre todo por el altísimo nivel de desconocimiento que hay de los amplísimos sectores que hay de la sociedad argentina, la sociedad neuquina, que están afuera de esta historia de la reconversión o este término que se llama reperfilamiento. Digamos, pareciera que la pandemia vino a desnudar que la crisis no es nueva y que hay amplísimos sectores que están no solamente postergados, sino que de alguna manera sirven como motor económico para mantener esta informalidad y este nivel de precarización que se observa en las capas productivas en Neuquén. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Es una necesidad para nosotros lograr, como decís vos, informar. Nosotros podemos hablar y contar la particularidad de lo que significa el sector de fábrica recuperada, pero como siempre tenemos una mirada puesta en los sectores más postergados. Sí, evidentemente esta pandemia dejó en evidencia no solamente de lo complicado que estamos a nivel de estructural en lo que es salud pública. Todavía en Argentina, tal vez, a pesar de que lo venimos denunciando y tratando de que eso no suceda, en otros países se ha visto como el neoliberalismo y esta política agresiva de privatizar permanentemente la salud y la educación se ha cobrado la vida de muchas personas. Incluso acá está planteado también de parte nuestra de que se unifique el sistema público de salud con el sistema privado, que quede en manos del Estado, que se garanticen los trabajadores y las condiciones para poder atender a quienes hoy son los grandes héroes, como dicen, para los que no quieren que se los llame así, que están en la primera línea combatiendo este virus, ¿no? Así que nosotros de la gestión obrera, como siempre, poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro mejor capital, a disposición también de dar una pelea contra esta pandemia, contra esta situación que va a dejar también la pandemia, que es ni más ni menos que una crisis social y económica muy profunda. Así que el agradecimiento para con ustedes, como siempre, y estamos en contacto y a disposición. Muchas gracias, Pablo, y a todos ustedes. Thank you.
Acá abajo tenemos el lugar donde la gente está viviendo toda. Abajo hay más gente viviendo. Ahí están todos viviendo. Y ahí, acá esa parte vas a ver las casillas que se están formando en la toma. Toda esta parte es la toma de Casimiro, también ya. Esto ya estamos subiendo, sí, ¿verdad? Esto ya estamos subiendo para la toma, pero la gente lo tomó toda esta parte. No les importó claro. El basural, no les importó el cancón, no les importó nada. Bueno, y nosotros ahora estamos lo que sería la entrada de los barrios, y me estabas contando que también la preocupación es el tema de la salud de los crianceros, que por ahí se nos escapa, ¿no? Hablando de los animales solamente. Sí, no solamente los animales hay el problema, es también la salud de los crianceros y también la alimentación de los mismos ellos. Los chicos que están ahí, las familias, los chicos iban al basurero, juntaban hierro, cartones y ahora no lo están haciendo. Entonces también tiene el problema con los animales, pero también tiene el problema de la comida para ellos y cómo sigue esto, porque después de esto va a venir más duro, porque ellos no tienen un ingreso diario, ellos viven de eso, del basural y de los animales, entonces está todo cerrado, ellos no tienen otros medios de acceso y los únicos que llegamos ahí fue el FOL, que el sábado estuvimos ayudando un poco a los vecinos de ahí, que se organizaron a raíz de esta situación, de que ellos lo estaban pasando mal. Entonces, el gobierno provincial está ausente, porque donde tiene que estar, no están. Ahí debería haber llegado. Nosotros estamos denunciando en todos los medios que los crianceros están pasando mal y nosotros seguimos preguntándole a ellos y la provincia no llegó. Entonces decimos, es grave esto, porque la provincia se lavó las manos con esto. Entonces es hora de que llegue ahí a los crianceros que están pasando muy mal. Y no es que estamos hablando de 10, 20 familias, son 200 familias que están ahí. Entonces no puede ser que la provincia se olvide de los lugares más pobre, y también acá en la toma Casimiro Gómez, que ellos les conviene que no esté nadie ahí, pero ahí siguen familias, los que están sosteniendo la toma siguen ahí, viven ahí. La semana pasada también uno de los delegados fue con nosotros a Desarrollo Social pidiendo que se le asista, pero el gobierno no le asistió, no vinieron a ayudar a las familias que quedaron. Entendemos que muchos fueron por su seguridad y por su salud de la toma. Pero algunos se quedaron, los que están más necesitados. Algunos fueron a la casa de sus parientes y otros se tuvieron que quedar ahí en la toma. Y nosotros decimos que el gobierno provincial tiene que hacer algo con la toma. Tiene que llegar la ayuda. Ellos no tienen agua, no tienen comida. Porque muchas veces los milicos que están ahí, que si querés después le puedes mostrar ahí, ellos no te dejan pasar ni siquiera agua, ni siquiera pan para ayudar a los vecinos que están ahí. Porque hay mucha gente que se acerca, que quiere pasar para ese lugar para entregar algunas cosas, comida, agua sobre todo, porque están muy escasos de agua, y la policía no los deja ingresar, o los hace volver o los hace tirar el agua ahí mismo donde están ellos, y no puede ser así, porque esa gente la verdad que lo necesita. ¿La policía no te deja dejar...? No te deja ingresar directamente. Si te revisan y vos llevas agua o alimento, te dicen que te vuelvas. Siendo que no tiene que ser así, porque están llevando alimento para esa gente. Hay mucha gente que no sale porque no los dejan salir de la toma. La no gente los dejan humilde, circular. La gente humilde es la que está ayudando a la gente que está en la toma. Los mismos vecinos de acá del oeste son los que van a ayudar a los de la toma. Pero también hay mucha denuncia, por ejemplo, de Cipolletti, del nivel de hostigamiento que hay hacia las organizaciones, el tema de amedrentar, perseguir a los que laburan en comedor. ¿Eso ustedes lo están notando? Acá no se notó mucho. ¿Qué nos pueden contar? Y acá en la toma se nota mucho, solamente acá en los barrios, por suerte a nosotros todavía no nos llegó, no nos molestó la policía, pero uno también porque la policía que recorre nos conoce y sabe también el trabajo que hacemos un poco en los barrios, entonces por eso, pero yo digo que si llegan a cambiar de gente, ahí sí tendríamos problemas, porque acá las milicas muchos nos conocen, porque muchas veces somos las que llamamos para cuando hay violencia de género, entonces te van conociendo un poco y sabe el trabajo que hacen, entonces no te hostigan. Pero sí, hemos escuchado en otros lugares que sí están hostigando y que sí están pasando mal. Pero acá para subir en la toma Casimiro Gómez, sí, la policía no te deja subir y no te deja pasar más para allá. ¿En la toma hay nenes? Sí, mucha criatura ahí en la toma.
Y hay ahora, en este momento, creo que hay 2 o 3 comedores nomás los que están trabajando, porque todavía tienen alimento, pero los demás no tienen ninguno. ¿Ustedes están trabajando porque tienen ustedes su propia organización? ¿Cómo? Porque en realidad provincia, si no te manda nada, ¿cuánto aguantas? No, nosotros porque tenemos nuestra organización y nos organizamos, por eso estamos aguantando, porque lo que te manda provincia es para 2 días. Ellos te mandan supuestamente una comida para 1 semana y te mandan para 2 días. Con los comedores, con los alimentos que te manda provincia, solamente se puede sostener 2 días los comedores. Nosotros, es más, por eso estamos teniendo 4 días nomás, porque no nos alcanza para toda la semana, más ya que nosotros tenemos un poco de recursos y estamos comprando algunas cosas. El problema también es que no te dejan comprar en muchas cantidades, entonces si la gente te quiere ayudar, no te dejan, no les deja también, porque nosotros también estamos pidiendo la colaboración de la gente que nos pueda sacar los alimentos, y ese es el problema que nos estamos encontrando también, que muchos que no conocen, saben cómo trabajamos y están siempre ayudándonos, no nos están pudiendo acercar, claro, esos alimentos, porque bueno, no le dejan comprar en grandes cantidades. Entonces los comedores de ese lado también estamos teniendo problemas, porque te mandan de 2, de 3 fideos, y entonces eso sabemos que para 200, 300 personas no alcanza. ¿Vamos para el comedor? Sí. ¿Quieren? Chicas, ya hay muchas mamás, me decían, la mayoría son mamás. Hola. Vamos a salir en la tele. Vamos a la realidad del. No, si no filma a los nenes, no te preocupes. Para mostrar la realidad de la ciudad de Vaca Muerta. Que acá no llega. Dale, disculpa. Y casi todos, estaba viendo. Mirá los detalles clase mediero que uno tiene. Todos con letrina, ¿no? Sí, acá es todo letrina, acá no hay acceso a los cloacas. Ojalá hubiera acceso a los cloacas, porque así también resolvería muchos los problemas, porque nosotros se nos llena el pozo ciego y son 2.000 pesos cada mes que tenés que desagotar, y si no tenés es un desastre también. Entonces vos decís, el sistema, esto tiene que cambiar urgentemente. Y esto fue la realidad que se dice nosotros que vivimos acá, no tenemos nada. Claro. Me decía ahí la compañera que los únicos que andan por acá son ustedes, ¿no? Sí, nosotros somos los únicos que conocemos todo esto porque nos ocupamos de la gente. La gente del centro y de esos lugares para allá no tienen ni idea de lo que pasa acá en el oeste. Claro. Piensan que nosotros, cuando salimos a hablar en la tele, piensan que mentimos, o siempre nos mandan a trabajar, o cosas así, que si vinieran para acá y ven la situación de cada familia, yo creo que ahí pensarían distinto. Nosotros siempre decimos, somos los que más trabajamos, porque somos los que sostenemos estos barrios con la lucha, mostrando la realidad, porque muchos vecinos tienen miedo y no saben qué hacer. Entonces somos los únicos que venimos diciendo hace un montón de tiempo lo que viene pasando acá en los barrios, sosteniendo los merenderos, los comedores, porque estos no son de ahora. Desde hace mucho tiempo y de muchos años. Entonces vos decís, ahora se agudizó y el problema es más grave con la pandemia. Pero nosotros decimos que la realidad es de hace mucho tiempo y no va a terminar de un día para otro. Acá falta que el gobierno esté presente y tenga una solución a todos los problemas que tenemos nosotros. O en todo caso pensaba, incluso, mirá, sin ser benevolente, que cumpla con lo que dijo, porque de última... las organizaciones ya están trabajando. El tema es que si te dice... ¿Cuándo fue que dijo que la ayuda esa iba a estar? ¿Al principio de la pandemia? Al principio de la pandemia. ¿Cuánto llevamos y ya de cuarentena? Todavía estamos por terminar, según lo que dicen que va a terminar ahora, pero esto va para largo. Y todavía no decidieron nada. Claro. No saben cómo lo van a distribuir. Cosa que ya tendrían que tener en claro. El nivel de... Nosotros nos propusimos entregarlos nosotros. Y ahí están dando vueltas de que no saben cómo van a hacer. Claro, lo que pasa es que si Gaido no te recibía antes, ahora que intendente, me imagino... Es que ¿qué es mejor que no lo entreguemos nosotros? Y nosotros somos los que sabemos lo que pasa acá. Y sabemos a quiénes le tenemos que entregar. Y que esa mercadería llegue a los lugares que tiene que llegar. Uh-huh. No como hacen ellos, que a ellos les entregan y le dan únicamente a los que a ellos les conviene y chao. Y los demás se joden. También hay muchos adolescentes, ¿no? Mucha población joven.
jóvenes y que no saben qué hacer con su vida, y más en este momento que no están ni siquiera concurriendo a las escuelas ni a los colegios. Entonces la preocupación va a ser peor, y yo sigo diciendo que va a estar peor si sigue esto, porque están diciendo que va a seguir hasta mayo. Entonces, ¿cómo vas a contener a toda esa juventud que están encerradas en este momento, que no salen? Porque más allá que no están saliendo a la calle porque tienen miedo de ser reprimidos o de ser golpeados por la policía, no están saliendo los jóvenes, pero va a llegar un momento que se van a cansar y van a empezar a andar en la calle. Y vos decís, ¿cómo lo van a contener a toda esa juventud? Y acá no hay contención, acá muchos de los barrios hay droga, y vos denunciás y la policía no te llega. Entonces vos decís, los chicos se pierden y no tienen futuro. Nosotros venimos peleando también por los jóvenes, venimos diciendo, nosotros en las organizaciones muchas veces sostenemos a los jóvenes para que puedan llevar un camino mejor, una vida más digna, como decimos. Pero es re difícil, porque a veces sos pobre y no tenés para comer, y salís a la calle y te metes lo primero que tenés también. Entonces, claro, eso, el Estado está ausente hace mucho tiempo, y no es ahora. Hola, ¿qué tal? Igual ustedes salgan y que quede ya la cocinera. Vamos nosotros un rato, porque si no va a haber mucha gente. Venga, venga, venga ustedes. Ahí está, la cocinera. Hola. Hola. Permiso. Chicas, una pregunta. ¿Cómo manejan el tema de la limpieza y todo eso, teniendo en cuenta que nos contaba Lili que no había mandado nada de provincia, ¿no? ¿Cómo se están manejando? Qué bueno, y nos ingeniamos con lo que tenemos uh-huh. Lavandina y con eso. Eso lo, pero lo traen ustedes, lo juntan los vecinos, ¿cómo hacen con eso? Y nos mandan provincia un poquito. Uh-huh. Ni la mitad de la botella. Ni la mitad, o sea, ¿cómo? O sea que están haciendo milagros. Así. Y este tenemos que usar. ¿Hasta esa es toda la lavandina que tenés? Sí. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta que aguante. Sí, sí. ¿Y eso cuando? Lo único que nos mandó provincia es esto. ¿Lo único que te mandó provincia es eso de lavandina? Este de lavandina. La provincia de Vaca Muerta, ¿no? Siempre está bueno tenerlo en cuenta, porque si no, uno piensa que estamos hablando de Haití o un lugar. Eso te mandó lavandina y con eso tenés que aguantar hasta. Y hasta que vuelvan a mandar. No sabemos cuándo. ¿Cuánta gente está viniendo a buscar la comida hoy? Y tenemos que hacer para 120. Persona. ¿Ustedes están cocinando todos los días? De no. Los lunes, miércoles y viernes. Para 120 personas, sí. Con eso de lavandina. Con eso de lavandina. ¿Y los barbijos? Y este creo que compraron las compañeras. Claro, no lo mandó provincia eso. No. ¿Están ustedes tres solas o se van rotando? Sí. ¿Cómo es un laburo ahora? Vamos rotando. Hoy nos tocó a nosotras tres, después el miércoles viene otra compañera y el viernes otras tres compañeras. ¿Y estas son todas las medidas que ustedes están manejando para el autocuidado, digamos? Sí. Está bien. ¿Tenés familia? Sí. ¿Sos mamá a cabeza de familia o tenés? Soy mamá. ¿Sos mamá a cabeza de familia? ¿Y tu familia ahora qué está haciendo? Y ahora mi marido no está trabajando, está en casa, se queda en casa. ¿De qué labura tu marido? ¿Se puede saber? Es carpintero. Carpintero, también a mano propia, sí. Digamos. Blanca. ¿Tu caso cómo es? Y también soy mamá, tengo dos nenes y mi marido también trabaja en la construcción. Y está aguantando ahora. Y sí. Esto es bueno para mostrar sobre todo cómo están trabajando prácticamente en con lo que tienen, pero no le han aflojado nada. ¿De cuánto notaron que se empezó a incrementar así la comida que están haciendo? ¿O hacían siempre 100? ¿Están haciendo más? ¿Están haciendo menos? Están haciendo más ahora, se sumaron más compañeras ahora. Uh-huh. Damos más, cocinamos un poquito más. O sea que hay gente que está viniendo que antes no venía. Sí, ahora viene más gente. Antes hacíamos para 100, ahora 120, viene más compañera ahora. ¿Tu nombre es? Gloria. Gloria, ¿el tuyo? Daniela. ¿Y el tuyo? Griselda. Griselda, y les hago esta para no molestarlas más porque están muy ocupadas. ¿La comida dónde la están sacando hoy por hoy? Y nos manda a provincia. Poco. Poco, y tenemos que ingeniarnos para hacer. Claro, o sea que haces estirar la comida lo sí, que más podés. Sí. ¿Qué están brindando? El servicio que está dando el comedor hoy, que es el almuerzo, la cena, la merienda. Solamente el almuerzo.
Solamente el almuerzo. O sea que a la tarde ustedes ya se vuelven mañana, se despiden y terminan mañana. El miércoles volvemos al comedor de vuelta. Ajá, o sea que mañana la gente aguanta. Sí, y... sí. El miércoles recién volvemos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. La riqueza de pocos, la pobreza de muchos. Porque nosotros entendemos que son pocas las que tienen toda la plata del mundo y que somos mucho más, y casi el 70% de Argentina somos los más pobres y los más olvidados. Y que a ellos les conviene que sigamos siendo pobres porque ellos siguen siendo más ricos cada día. Y con esto, claramente con el coronavirus se mostró esta realidad. Se muestra la realidad y cómo es la clase. Que hay una clase que es alta, que tiene mucha plata, y la clase que no somos nosotras, las bajas, la olvidada y la más pobre, que vivimos de las migajas que nos llega a dar el gobierno, si es que nos llega a dar, porque provincia no nos da nada. Quería destacar esto de que me estabas diciendo recién del agua, ¿no? El agua la sacás como podés, pero no tenés cómo calentarla. No. ¿Verdad? No. Eso es importante marcarlo porque las condiciones en las que uno puede llegar a desarrollarse naturalmente hacen pensar que eso pasaría en la época de la colonia. Eso está pasando hoy, este 6 de abril, en Neuquén Capital, sí, la capital de Vaca Muerta, ¿no? Y empezaron las salamandras a funcionar, pero no tienen leña. Y si tenés la salamandra, también el correr el riesgo es lo que tenemos, problemas respiratorios que no lo podemos usar todo el tiempo. Entonces vos decís, ¿qué hace? Y después muchas veces te dice la gente, y comprate un aire para calentarte. Pero nosotros los pobres no podemos acceder a un aire, uno, porque no están las luces en condiciones para poder llegar a eso. Entonces vos decís, los problemas son mayores. Tenés la salamandra, pero necesitas comprar la leña. Tenés la garrafa, porque también te contamina por el monóxido de carbono que no puedes prender todo el día. Entonces, si vos no accedes a un bono de gas, porque te dan un bono por cada familia y eso dura 2 días, entonces vos decís, ¿cómo después el resto del mes hago? Entonces vas sorteando. Claro. En mi caso, por ejemplo, mi hija es asmática, yo soy asmática. Entonces nosotros no nos podemos calentar con la salamandra. Ustedes son cabeza de familia. Sí, casi. Somos cabeza de familia. En la toma, la mayoría son mamás. Sí, mayoría somos mamás con nuestros hijos. Muchas no tienen pareja. Y los que tienen también el problema es que sufren violencia. Y con esto también se está agudizando el problema de la violencia. Y el gobierno está ausente. Hay más mujeres muerta en la Argentina por violencia de género que por coronavirus. Entonces eso tampoco nadie lo muestra y nadie lo dice. No ven la realidad o no cuentan la realidad, porque hoy los medios de comunicación se están tapando con el coronavirus y con el coronavirus. Y las mujeres, las que están sufriendo porque están más días con sus agresores, pasan más tiempo. Entonces nosotros estamos diciendo, basta de eso, el gobierno tiene que hacer algo. No puede ser que haya 72 mujeres en el país muertas ya desde esta cuarentena. Claro. Los teléfonos no atienden. ¿Cómo es lo de los teléfonos? Contanos. Y viste que tienen un número para llamar y no las están atendiendo. Se supone que eso es una línea abierta para las 24 horas y no está funcionando. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que habilitás un teléfono que va a colapsar y no prever que puede colapsar. Exactamente. Pero, y el gobierno no previó esto, no. De que decís, bueno, quédense en su casa. Y habiendo muchas mujeres que están sufriendo violencia de género, entonces están pasando mal y el gobierno no está haciendo nada. Nosotros somos los únicos que estamos contando esta realidad que está pasando. Nosotros decimos que el gobierno tiene que hacer algo con las mujeres, basta de violencia y que este coronavirus o el COVID-19, como están diciendo, que muestren cómo es la realidad. Acá mostró la salud pública, que está carenciada, que está muy carenciada, que está colapsado, que el gobierno de Macri devastó toda la salud pública, que no están en condiciones. Y ahora, con la violencia de género que están sufriendo las mujeres, que están muriendo más que el coronavirus, entonces el gobierno tiene que hacer algo. Nosotros decimos que tiene que plantear una ayuda urgente a esas mujeres, porque lo que está pasando es que vos vas a hacer la denuncia en la comisaría, sí, y después no podés pasar a la fiscalía, no podés hacer nada,
la jueza es la que te tiene que dar el orden para que te hagan los rondines o te cuide la policía. Entonces ningún juzgado está trabajando, entonces vos decís, quedamos vulnerables, quedamos desprotegidos, quedamos olvidadas las mujeres. Entonces si es más importante o solo importa el coronavirus y no importa nada más, también creemos que las mujeres somos esenciales en esta sociedad y queremos una respuesta concreta con lo que está pasando con las mujeres que están sufriendo violencia. ¿Me estabas contando lo del zanjón? Sí. ¿Esto es acá? Esto, esto supuestamente es el zanjón, que no se puede estar habitado, porque acá cuando llueve se inunda, pero acá, para que vean la realidad, acá viven muchos vecinos al costado de esto, a las orillas, y son precarizados y muy... ¿Esta toma cuánto tiene? Esta toma tiene como 12 años ya. Pero esto a raíz del problema que hubo con la vivienda y con los alquileres, vinieron y se pusieron acá los vecinos. Ahora se agudizó cuando empezaron las tomas, que fue la toma Plus Petrol, y después vinieron acá y como allá no podían quedarse, vinieron y se quedaron toda esta parte. Entonces ahí te muestro también la... te muestra el sistema de vivienda que está colapsado, que la gente no puede pagar con los alquileres, entonces vienen y se instalan esta parte, donde ahora quedó con estos coronavirus, quedó eso así sin hacer, pero se está haciendo el zanjón. Entonces, ¿cómo van a hacer para cuando pase por acá el cemento para...? Acá el gobierno viene únicamente cuando hay campaña. Ahí se acuerdan de que hay gente que necesita. Acá vino el gobernador, Gaido. Estuvieron caminando por acá, pero prometieron y no hicieron nada. Una vez que fueron las votaciones, se olvidaron de la gente. Y en la toma 7 de mayo yo sé que hay más de 2.000 familias. Y acá en la 2 de mayo también rondan los mil familias que están viviendo. Y acá se estaba haciendo el muro de contención, pero con esto del coronavirus quedó todo. Claro. Todo así, estas tomas, me decía, todas estas casitas aparecieron ahora. Sí, estas son las que aparecieron después. Y la gente empezó a llegar. Y empezó a llegar y a vivir acá porque por lo que van a hacer por el muro de contención, pero mirá cómo están. Si acá hiciera calor, acá estarían abundando los mosquitos, porque quedó todo así después del coronavirus. Entonces vos decís, ¿cómo es que un barrio popular, un barrio pobre, tenga así agua estancada, toda la basura junta? Y es claramente que no le importamos al gobierno. Y hay que agradecer que hoy tenemos un día soleado, ¿no? Sí, porque los días de frío... Los días de frío acá no se puede estar. Y allá está el Zoom, que está cerrado, que no tiene ningún funcionamiento. Y se quedaron los canales así sin terminar. Entonces vos decís, eso no es vida. Nosotros también queremos una mejor condición. Yo que más que nadie quiero que mi hija tenga una buena luz para que pueda estudiar. Porque a veces se nos complica con los estudios también por el ojo. Porque claro, la luz que te llega no es buena. Después para bañarte, y hay días que 2-3 días que no tenés agua, que tenés que estar sufriendo y juntando. Y vos decís, y de los cuales yo siempre pongo de ejemplo, de los cuales mi hija tiene 10 años. Y digo, va a ser una señorita y va a seguir en estas condiciones. Y nosotros queremos una vida digna. Creemos que tenemos que merecemos algo mejor, no esto. Bueno, nosotros ahora sí, ya no, nos vamos a despedir en esta edición que estamos haciendo. Me decía que este era el barrio, uno de los barrios que nos estaba mostrando, ¿no? Sí, esta es la toma 2 de mayo. Y, o sea que si seguimos caminando... Vamos a encontrar los barrios más pobres todavía. ¿Más pobres todavía? Sí. Ahí la parte de Peumayén, también hay muchas familias que son muy bajos recursos y ahí pasa otra realidad que si quieren en otro momento podemos contar. Claro. No, quería que me cuentes lo de la... para cerrar lo de la textil, ¿no? Por los barbijos que tienen las chicas que están trabajando, los hizo la sí, organización. Sí, nosotras como organización con las telas no tejidas tuvimos que poner algunas compañeras a fabricar para los comedores y los merenderos porque el gobierno provincial no nos prohibió de esos materiales, entonces nosotras mismas, para cuidar a nuestras compañeras, las compañeras de textil están haciendo eso ahí en Valentina Rural. O sea, el gobierno provincial es un desastre, o sea, salvo lo del DUAM y de alguna... y sacar avisos, no está haciendo nada más. No, nada más. Muy ausente. Muy ausente. Incluso textil hizo no solamente para el FOL, sino para otras organizaciones sociales los barbijos.
Bueno, nosotros vamos a cerrar esta emisión desde acá. Me queda esta reflexión para hacer en este programa que armamos muy rápido para salir enseguida con material de la pandemia. Estamos en Neuquén, estamos a media hora del centro. Sí. No es que estamos en el lejano oeste, ni mucho menos. Si bien en el oeste, me refiero a una expresión de que esto no puede suceder acá. Más de 2.000 familias prácticamente sin agua, colgadas de la luz, sin ningún tipo de medida sanitaria, y las organizaciones que están bancando sostener la comida. Yo me pregunto dos cosas fundamentalmente. ¿Qué va a pasar cuando no haya más comida? O sea, que nadie se pueda hacer el desentendido de lo que esto puede suceder. Y la otra interpretación que hacía para este cierre, y les dejo esta reflexión, ¿por qué los primeros que se tienen que vacunar son los funcionarios y sus familias? Eso pensaba enseguida. O sea que cuando tengamos, si sale todo bien, alguna vacuna contra este virus, ¿quiénes van a ser los primeros que se van a vacunar? ¿Otra vez los funcionarios y sus familias? ¿No se enferma la gente en las tomas? ¿No se enferma la gente en los barrios más humildes? Teniendo en cuenta que estamos hablando de la provincia más rica del país. Bueno, como ellos dicen, la mejor del país, ¿no? La mejor del país, como le gusta decir al MPN. Nos vamos hasta la semana que viene acá con más Cartago por nuestro canal.